Que estás viendo si va grabando. Pero no veo. ¿Todo derecho o me subo para acá? Todo este derecho cruza, ¿no? Sí. Sí, ahí están los árboles de míspero. Sí, pues este. Y el nefer, ¿no? Lo bueno es que por lo que se ve que sí respetan aquí el uno a uno, ¿va? Ah, sí. Porque digo, allá no estaba uno a uno, pero me dejó pasar el güey este de que viene atrás. Salud. Háblele. Ya no, pues aquí viene. Tú me traes otra vez, güey, pinche cubreboca. ¿No? Sí, güey, lo de. Ah, no, está bien. Es que lo veo deforme. ¿No lo hacen de pedo aquí por el cinturón? No. ¿No? ¿Qué dicen? Aquí no existe el cinturón de seguridad. Dame un toque, amorcito, por favor. Un toque. Una vez que fuimos a Puebla, güey, sí se le quedaban viendo toda la gente, güey, se le quedaba viendo como puma. No. Dice por ahí. Una chela. Dior. Un espantado. No, un día fuimos por Julio, hija, a su trabajo allá para Santa Rosa. Y nos paramos así en la sombrita, le acaba de comprar una cerveza y nomás la destapó y le dio el primer trago y ya teníamos lleno de pinches policías, güey.
Se la llevaron al torito, güey, en Santa Rosa, otra vez. ¿Y eso? Los hijos de la chingada, güey. Ahí me sacaron 1,600 pesos de ahí a ti, ¿cuántica? ¿Sacaron dinero? Pues sí. ¿Estaban en el carro? Sí, güey. Pues, o sea, ya no venía manejando. Pues, aún así nos chingaron. Dije, oye, güey, pues si el que voy manejando soy yo estoy tomando, y este, mi esposa está tomando. No, 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 que la chingada y vas para atrás, güey. No, esto es como si fuera mi casa, güey. Propiedad sí. Privada, mi madre es abajo. Bueno, aún así es propiedad privada, güey, pero estás en vía pública. O sea, ese es el... No, no era ni vía pública. Hay una... Sí. Vía pública, esa es vía pública, güey. Sí, pero nosotros estábamos aquí, estábamos allá adentro. Estábamos en una orilla de... Sí, pero tú estás afuera de un domicilio, güey, es vía pública. No. ¿No? Como fuera de una pinche baldío, güey. Como de aquí al camión. ¿Tengo que meter allá? Sí, a la izquierda. ¿Dice doctor Mora para arriba? No. Ah, sí, pero voy allá con... Capulín es para Tierra Blanca, ¿no? Sí. No, para acá, allá arriba. Por eso, para allá. Sí. El Capulín está de aquel lado. No, acá. Para allá, pues, de aquel lado.
balneario, Coahuila. ¿Dónde? ¿Ese es el que entonces? Sí, es el balneario, pero... ¿Está abierto? Sí. El agua es fría. Termal. Ah. Es agua calentita. Ay, mi amor.
manches, pinche barda. Pinches bardotas. ¿A dónde? ¿Para allá, para acá? Estaba el jardincito. Para acá, ¿eh? Ahí está tu Valiant que tanto decías, amor. Ese sí es Valiant. Yo tuve uno de esos en Guadalajara. Buenos. Están bien altos. Bueno, no altos, sino que están como que muy cuadrados, ¿no? Sí. Aquí es el jardín, a la derecha. ¿Acá? Sí. Derecha, vas a ir a tu otra derecha. ¿Para dónde vamos, güey? Aquí ni hay salida. No, no hay salida para allá. ¿Aquí cómo se llama? Doctor Mora. Doctor Mora. Bueno, es las afueras de Doctor Mora, porque Doctor Mora todo está más adelante. ¿Es a Pacaica? No, creo que es. Ah, pues si tú ibas conmigo, venías conmigo ahorita, ¿no? Pues también yo no vine con contigo. Pero cuando veníamos con Adán, y no creo que te acuerdes. Pues sí, es como si me preguntaras a mí, güey, la única vez que me trajiste, güey, que me acuerde, pues no. Es que llegábamos así nada más y Lolo nos metíamos por algún lado. No, ya para acá ya no es, va. Que es igual de que llegamos así y ya no había calle, güey, ya teníamos que meternos caminando. Yo me acuerdo que la vez que me trajiste sí entramos hasta adentro con el carro. Pero no. Era como, sí, güey. No, lo dejábamos aquí, caminábamos, se recibía. Vaya. Entonces, no, pues, ¿me bajo? Sí, güey, ya aquí ya no. Aquí ya no le supe, no. Sí, el único camino de terracería que estaba era el que estaba ahí en medio, uh-huh, donde me dijiste aquí. Se me imagino que topaba por ahí atrás. Porque aquí está otra calle, mira. No sabemos ni el nombre de la señora, ¿va? No. ¿Me meto aquí? Uh-huh. Jardín, luego yo no había pasado y pasábamos caminando. Entonces ya tienes 500 años que no vienes, güey. No, ya, sí, ya tengo chido. ¿Crees que toda la vida va a durar así, güey? Entonces, como yo, güey, tenía, sí. ¿Cuánto tiene que no iba a San José, güey? Está bien cambiado.
Porque date cuenta que aquí está el jardín, güey. Ha de ser la callecita esa que me decías. Me vuelvo a meter para allá. Porque aquí está el jardín, güey. Entramos así. Y me meto en la callecita esa de terracería a ver qué. Porque entramos por aquí. Sí. Aquí está, es esta. A ver. Ah, sí, aquí está la hacienda. Está re feo, no voy a pegar mi cárter, güey. No, a mí lo que me preocupa es el pinche cárter, pega y olvídate. Hasta ahí llegamos. Ya. Ahora tienes que te acuerdes dónde es. Porque hasta aquí llegamos. Me vas a preguntar. Aquí termina la calle, güey. Gracias.